¿Qué tal? Muchísimas gracias por el favor de su atención. Son las 12 horas del día, hora de Espacio Ciudadano, programa de MVM Televisión. Lo conoce usted perfectamente, sabe que este es un foro abierto para usted, para plantear cualquier situación que usted desee, quejas, sugerencias, alguna situación de la que usted desee que la autoridad se entere, está disponible Foro Ciudadano para usted. Y para eso dejamos abierto nuestro número telefónico en el estudio 205-6300 Espacio Ciudadano. La transmisión la puede usted seguir totalmente en vivo a través de los canales 145 y 93 de cable. La Espacio Ciudadano se transmite también a través de internet. Le dejo la dirección www.mvmtelevisión.com. Y bueno, como ya es tradición, iniciamos este programa dándole la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Hoy me da gusto poder saludar a este grupo de jóvenes, grupos entregados a una misión totalmente noble, totalmente altruista. Son los jóvenes paramédicos del Escuadrón Oram. Usted ya los ha visto en la calle seguramente cuando hay algún accidente, alguna emergencia. Estos jóvenes con sus uniformes azul y naranja brindando auxilio a quien lo necesita, a pesar de muchas carencias que ellos tienen, de muchas necesidades, se antepone a todo esto el espíritu de servicio de todos y cada uno de ellos. Por eso le doy la más cordial bienvenida el día de hoy a Rafael Altamirano, paramédico de Oram. Rafael, muy buenas tardes. Ya buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Rafael. Nos acompaña también Abel Ayuso, otro joven paramédico, pero también experimentado rescatista del cuerpo Oram. Abel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Juan, y pues gracias por invitarnos. Ahora sí que por fijarse en nosotros, somos voluntarios y vamos a platicar un poco de nuestra historia. Claro que sí, también nos acompaña el joven paramédico Juan Diego Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Diego. Buenas tardes. Tenerte aquí en el estudio de Espacio Ciudadano. Sí, aquí estamos para, como usted dice, mi compañero, para hablar sobre quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos al servicio de la comunidad. Por supuesto, y como le comentábamos al auditorio, ya la presencia de ustedes en las calles es sumamente notoria, son plenamente identificados, lo mismo que el personal paramédico de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. El Escuadrón Oram ha resaltado, ha sobresalido precisamente por la gran cantidad de servicios que ha dado en bien de la ciudadanía. Pero ¿por qué no platicamos un poquito cuándo surge este Escuadrón Oram y a raíz de qué empiezan ustedes a dar servicios altruistas aquí en Oaxaca? Mira, Juan, yo soy el presidente de la agrupación y hice esta agrupación porque la verdad a veces lo que es Cruz Roja y Bomberos no se daban abasto de tantos accidentes, y pues hace como 6 años fue que organicé este grupo y le puse como Escuadrón Oram, que tiene por significado organizados en rescate y atenciones médicas, que es a lo que voy, que nosotros nos organizamos, la agrupación se organiza para un rescate, sea de personas fallecidas o vivas, o también nos organizamos para una atención médica, igual con los otros grupos de otras ambulancias, pues, ¿no? 6 años de estar dando servicio en Oaxaca. 6 años estamos como Escuadrón Oram. Y tu servidor ya lleva alrededor de 14, 15 años en este ambiente. Por supuesto, pero yo veo gente muy joven además, pero por lo que pudimos platicar al inicio de este programa es de que tenemos gente muy preparada, gente que se está especializando constantemente. En el caso de Rafael Altamirano, nos comentas, tú estás estudiando en este momento una carrera relacionada precisamente con esta actividad que tú das en tu tiempo libre. Sí, básicamente, bueno, la carrera se llama Técnicos en Urgencias Médicas, o entre sus abreviados es un TUM. Entonces sí es bastante importante la capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si llegas a un accidente y no estás capacitado, pues no vas a brindar el apoyo necesario. Aparte, pues yo soy enfermero y nos estamos capacitando poco a poco. Vienen cursos, lo que sí vienen cursos muy caros, que lamentablemente nadie nos apoya con esos cursos. Uno mismo lo tiene que desembolsar, pues, ¿no? Cursos que vienen no de acá, vienen de Guanajuato, de Monterrey, de México. Son instructores de allá. Entonces,
va uno, se apega a esos cursos, ¿no? Y tenemos un instructor que también pertenece aquí al Escuadrón Orán, que es de la Cruz Roja. Entonces, él también nos da un apoyo previo para esos cursos. Entonces, sí, hay que ir y seguir la capacitación. Es muy necesaria, tanto en atención prehospitalaria como en rescate. Hay varios compañeros que acabaron de ir al grupo de los topos, que tiene como 2-3 meses que fue el curso. Entonces, sí fueron, pero no tuvimos la fortuna de ir todos por el mismo caso, que nadie nos apoya. ¿Por qué? Porque son muy caros. A veces vienen los cursos y a veces nos venimos enterando una semana, y los cursos son de 1500, 1600. Entonces, hay muchos que tenemos familia, tenemos otro trabajo, estudiamos, laboramos, en fin, otras cosas. Entonces, sí es muy, ¿cómo te diré? Muy corto el tiempo que a veces nos avisan. Entonces, sí tenemos que conseguir el dinero. Más que nada, ese es el contratiempo que nosotros llevamos, pues, de conseguir el dinero porque ya viene el curso. Más que nada, pues sí, la capacitación es constante, hacemos prácticas. En las guardias están haciendo guardia de noche o de día, y en el transcurso en que no, prácticamente, pues no tenemos servicio, hacemos prácticas, ¿no? Previamente, lógicamente, que nos dan una teoría antes. Por supuesto, a pesar de todas estas circunstancias que nos expone Rafael, las carencias que tienen para poder dar un servicio de calidad, ¿lo están haciendo ustedes? ¿Están sacrificando tiempo libre? ¿Están sacrificando familia, amigos, a la pareja, si es que en este caso la llegan a tener? Juan Diego Hernández, tú también estás especializándote en las actividades como paramédico, pero tienes una actividad afín a esta labor que realizas en tu espacio libre. Así es, como te dijo el compañero, nosotros por este amor a nuestra camiseta, más que nada pues al servicio, ya que a nosotros nos nace del corazón ayudar a las demás personas, porque como sabemos, tal vez el día de mañana o qué sé yo, tal vez cualquiera de nosotros estemos en una misma situación y ahora sí que vamos a querer que alguien nos brinde la mano. Más que nada, y pues, como dice el compañero, pues, vienen cursos, ¿para qué? Para que nosotros estemos, más que nada, actualizándonos, porque son actualizaciones las que vienen. Y pues yo también soy estudiante de técnico en urgencias médicas. Aparte de brindar mi tiempo aquí con el grupo, soy trabajador de un hospital, estoy en el área de ambulancias y pues ahí también tenemos capacitación y más que nada un poco más de experiencia, ¿no? para brindar un mejor servicio. ¿Qué tanto tiempo lleva poder preparar a una persona en esta labor como técnico en urgencias médicas? Mira, Juan, lleva mucho tiempo y para una capacitación, si son personas que son nuevas y les interesa aprender lo que son los primeros auxilios o atención médica, primero se le va enseñando desde abajo qué hacer en un accidente, qué cosas llevamos en la ambulancia. Entonces vienen otros cursos fuera y pues nosotros, ahora sí que entre toda la agrupación, nosotros le damos preferencia a las personas que vienen llegando, dependiendo el curso, porque si es un poquito más avanzado ya van personas que ya saben más. Entonces, si no cuenta el compañero con el dinero, pues o no le ha completo, nosotros le vamos a completar a nuestra bolsa. Por eso a veces tenemos la reunión y entre la agrupación y ¿sabes qué? Vamos a poner a 50, 80 pesos, 100 pesos. Y para que la persona se capacite, pues, ¿no? ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia en la que hayas tenido que decidir qué es lo que tienes que hacer en ese momento? ¿Una situación de emergencia en la que la persona lesionada está requiriendo que tú decidas en ese momento qué es lo que tienes que hacer y a dónde la debes de trasladar? Sí, básicamente, pues sí, al inicio de tu preparación, pues para eso te van preparando los instructores, ¿no? Básicamente, aquí lo que es entre la vida o la muerte es la decisión, ¿no? Decisión si está crítico, si no está crítico.
si quiere ir a nada más a la Cruz Roja a una curación simple o quiere ir al civil porque viene muy crítico, ¿no? Entonces es la decisión más que nada, ¿no? Claramente en las guardias no, si vamos empezando, no nos dejan. Hay instructores mucho mejores avanzados, ¿no? Ellos nos van diciendo hasta cierto punto de que conocen nuestros conocimientos, ¿no? Si por ejemplo yo llevo poco tiempo, ah, no, ya ven el accidente y vamos haciendo eso, más que nada. Por supuesto, importante lo que nos comentan estos jóvenes paramédicos del Escuadrón Orán. Créame, son personas muy, muy jóvenes en el aspecto biológico, en la edad, pero en experiencia realmente tienen la necesaria, la suficiente para poder darle atención a quien lo requiera. A mí, en lo personal, me ha tocado verlos en acción, verlos brindando estos servicios en la calle y, como le mencionaba hace algunos instantes, al lado del personal paramédico del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, el Escuadrón Orán es una de las unidades que realmente da auxilio altruista. Le dejamos nuestro número telefónico para mensajes de texto, 951-172-5797. Llámenos, denos su opinión, su comentario sobre este tema que estamos abordando. Más adelante vamos a conocer cómo es que se manejan estos jóvenes, cómo es que subsisten si no hay apoyo de parte de instituciones oficiales. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos.